Sí, hola, me llamo Marta Calero y estoy haciendo una presentación sobre plantas que nosotros consideramos matojos, pero que verdaderamente son plantas maravillosas que tienen valor medicinal y también valor nutritivo. Por ejemplo, aquí tengo la planta que nosotros conocemos como coitre, que nosotros a veces lo que hacemos es deshierbarla y eliminarla, pero que tiene unas propiedades maravillosas porque ayuda a prevenir la osteoporosis. La maravilla que es esta planta para nosotros. Esta planta, amapola, cayena, hibisco. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de estrés, ¿verdad que sí? Todos estamos estresados. ¿Por qué estamos estresados? Por la vida moderna, porque tenemos muchas cosas que hacer, queremos hacer como yo no sé cuántas cosas a la vez. Y por las noches cuando llegamos estamos estresados, durante el día estamos estresados. Y de esta planta se utiliza todo para ayudarnos a combatir ese estrés. No solamente el estrés, sino también la gastritis y la acidez. La flor de esta planta se lava bien para que no tenga cuerpos extraños, se consume, se mastica y se va a formar una sustancia mucilaginosa en la boca, que es como una babita. Esa babita usted, cuando le va pasando por la garganta y por el esófago, de una vez ya le va quitando esa acidez que usted tiene, ¿verdad? Porque es refrescante y protege la mucosa. Por eso es que cuando usted mastica esa florecita, usted va a sentir ese alivio. Si usted consume dos o tres de esas flores, cuando tiene acidez, se le va a quitar la acidez estomacal. No solamente se le va a quitar la acidez estomacal, sino que también usted se va a relajar, se va a sentir relajado. Si no puede dormir, cruda. Para la acidez estomacal lo utiliza cruda para que esa sustancia que tiene mucilaginosa le refresque y le recubra toda la mucosa. Aquí hay otra planta que se llama escoba negra, escobilla, que en el campo lo utilizaban para barrer, por eso llaman escobilla, ¿verdad? Y aquí María Elisa me trajo esta planta porque yo en el patio no tenía. Hay dos tipos de escobilla. Piensen que una echa las semillas con un... con el pisterito bien larguito, ¿verdad? Esa es la mejor. Hay una que lo tiene más pegado, mucho más pegado al tallo principal. Esta flor, ¿verdad? Perdón, esta escoba negra es una maravilla porque esa raíz quita los dolores musculares, fortalece los músculos, quita el temblor muscular que uno tenga. Incluso ayuda a combatir el Parkinson. Así que imagínense si es una cosa maravillosa. Es la raíz. Sí, la raíz. Todos los días tenemos algo nuevo. Vamos a tener a ver si está. Así es. Una taza lo rebaja una taza y usted consume eso. No solamente para los temblores del Parkinson, cualquier tipo de temblor muscular, fortalece, quita el dolor de espalda, es una maravilla para todo lo que sea, músculos, sistema nervioso, etc. Así, esta es la maravillosa escobilla.